Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del periodista y diputado Mario Silva García. Bienvenido, Mario, a tu programa En la Balanza. Gracias, gracias por la invitación, Olga. Prometimos a través de las redes sociales que hoy vamos a conversar sobre la situación política en Venezuela y hacer unas pinceladas del análisis político global, claro, lo que permita este corto tiempo del programa con el diputado, que sabemos que con este espacio de tiempo no será suficiente. Y yo quiero además dedicar este programa a una querida hermana que se despidió hace poco de nosotros, a Marucha Silva García. Hermana. Le dedico este programa, hermana de Mario Silva, hermana mía de la vida. Y bueno, avanzamos entonces con un primer video del presidente Nicolás Maduro. Director, permítanos el video, por favor. Lo vengo diciendo desde el primer programa con Maduro Más. Se está sembrando odio, división, porque los sectores de extrema derecha quieren llevar al país otra vez a las guarimbas, otra vez a la división, al odio, otra vez al intento de golpes de Estado para ser llamados a la intervención militar del imperialismo norteamericano sobre nuestro país. No le bastó con meterle 900 sanciones contra Venezuela, el mismo sector, el mismo grupo, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahí está, la declaración no puede ser más clara. Hoy el fiscal de la República, Tarek William Saab, dio unas declaraciones, actuó rápido, a tiempo, y hay que acompañar y apoyar a todas las instituciones para que en Venezuela se haga justicia. No se le puede permitir al fascismo, al golpismo, que vuelva a llenar las calles de violencia, que vuelva a llenar al país de confrontación estéril. No se lo podemos permitir, bajo ningún aspecto, no a la guarimba, no al golpismo, no al intervencionismo, bajo ningún aspecto. Y yo le hablo al mundo, el mundo está claro. Pero con estas declaraciones queda desnudo, completo, Antonio Ledezma y todos sus grupos golpistas. Todos los grupos golpistas, a quien él apoya, todos los grupos, quedan al desnudo. Y nosotros tenemos que prepararnos institucionalmente. Y tenemos que prepararnos como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho y hemos ganado, hemos triunfado. Siempre lo hemos hecho y hemos defendido nuestro país, su soberanía y su paz. Yo llamo al pueblo de Venezuela a defender la paz, la soberanía, la unión interna. Llamo al pueblo de Venezuela a la máxima organización en esta etapa, para garantizar la máxima movilización. Y voy a activar, ya estuve conversando con el compañero Diosdado Cabello Rondón, y he dado la orden de activar de inmediato todas las cuadrillas de paz. Más de 4 millones de líderes y lideresas del país que son jefes y jefas de cuadrillas de paz. Hasta en el último rincón de Venezuela. De norte a sur, de este a oeste. Cuadrillas de paz. Y garantizar la unión cívico-militar. A los 4 millones de milicianos y milicianas, además, les digo, a los 4 millones de milicianos y milicianas, activado en el plan especial antigolpe para garantizar la tranquilidad, la paz, para que más nunca guarimba. Ellos siempre anuncian, siempre lo han hecho, así lo hicieron en el 2001, anunciaron el golpe que después dieron en el 2002 y los derrotamos y no estábamos tan organizados ni unidos como hoy. Así hicieron en el 2014, anunciaron la famosa salida. ¿Y cuánto daño le hicieron al país? Ah, ¿cuánta gente quemaron viva? ¿Cuánta gente mataron? Así lo hicieron en el 2017. ¿Cuánto daño durante 120 días hasta que los derrotamos con la constituyente, la constitución en la mano y con las cuadrillas de paz?
Como dice el presidente Nicolás Maduro, tenemos 23 años resistiéndonos al camino de la violencia. Siempre hemos apostado por la política, por el diálogo, por el razonamiento, por seguir el marco constitucional político que nos dimos en el 99. Y esta, la balanza, es una ventana para la verdad, para el diálogo y la paz. Por eso es que queremos hoy hacer un análisis de esto que advierte con mucha preocupación el presidente Nicolás Maduro. Diputado, háblanos un poco de qué lectura hace de esta advertencia y preocupación del presidente Nicolás Maduro. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, gracias por dedicarle el programa a mi hermana y un saludo a todo el personal de TV, a todo el que nos acompaña ahora mismo, está trabajando con nosotros aquí al canal del comandante y todo. Mira, fíjate, ayer ya, primero que ya el presidente Nicolás Maduro viene advirtiendo sobre un plan. Yo creo que el presidente hay que leerlo entre líneas a él. Pero ayer hubo dos declaraciones que son bien importantes. Primero, en la rueda de prensa, la de Diosdado. En la rueda de prensa del PSU. Diosdado también nos alertaba allí de ciertas planificaciones que hay. Y dijo que el que se coma la luz, luego no chille. Esa fue la expresión, ¿eh? Luego va el presidente Nicolás Maduro y hace la misma advertencia en la tarde en el programa de Maduro Max. Yo creo que lo de, tal como dijo Diosdado, lo de esta declaración de Ledesma, que no fue en España, fue en Miami. Él se va a Miami invitado, va, no sé qué hizo en Miami, pero luego se presenta en el programa de Patricia Poleo con el golpista Colina, con el asesino Colina, recordemos que es un terrorista, y con el otro señor que está allí, que otro de los analistas que tiene Patricia Poleo, de toda esta gama de analistas que tienen ahí en Miami. Pero esa observación, creo, tengo entendido, que fue criticado por haberse ido de bruces, por haberse ido de bocón, ¿no? De hecho, ayer, y eso se lo anticipo para que quiera buscarlo en las redes, Patricia Poleo y Escolina y el otro personaje hicieron un programa especial tratando de defender a Ledesma, diciendo que él no dijo lo que dijo, ¿eh? O sea, que supongo que el señor Ledesma saboteó un plan. O sea, y es verdad, a mí me decían un señor que fue jefe mío, se llamaba Armando de Armas Senior. Cuando yo trabajaba en el bloque de armas, decía que el ladrón no roba solo, nunca puede robar solo, siempre tiene un cómplice. Y generalmente el ladrón anuncia previamente su delito. Yo creo que este plan va acorde con un plan del imperialismo norteamericano hacia América Latina. No es solamente en Venezuela. Primero porque el imperialismo encuentra tres bastiones, tres trincheras muy duras, que son las que le ha tocado, con las que le ha tocado lidiar en toda América Latina, que es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son tres trincheras que son absolutas, pues, con las que tiene que lidiar siempre. No está en capacidad el imperialismo ahora mismo de ejecutar una acción directa, entonces por consiguiente necesita y está buscando otra vez sus alátres, ¿no? Hay preocupación, yo tengo una preocupación que es la instalación de militares que están llegando a Perú, por ejemplo. Nadie habla de Boluarte. Boluarte es una mujer impuesta allí por el imperialismo norteamericano. Así. Es dictadora, esa sí es dictadora, si es que vamos a hablar de dictadura. Igual como instalaron a Yanine Áñez, la instalan y luego un Laufer, y la mantiene el imperialismo norteamericano precisamente para permitir la entrada del ejército, el ejército norteamericano y ejército japonés, que tiene que ver, y hay que siempre buscar las relaciones, decía el comandante Chávez, que nada se da solo. Bueno, en este caso sería lo del Indo-Pacífico para tratar de controlar el Pacífico, pues, con tropas japonesas. Pacífico y Latinoamérica con tropas japonesas y tropas norteamericanas. Pero hay que darle vuelta a la cabeza qué es lo que está pasando. No es solamente el ataque contra Venezuela. Yo creo que incluso en las recientes elecciones de Ecuador funcionó la táctica del miedo. De hecho, yo te iba a comentar, porque cuando oigo al presidente Nicolás Maduro y uno recuerda
El asedio, los momentos críticos del 2014-2017 fueron momentos de extrema violencia, que valga decirle también a los comerciantes, a la gente que es trabajadora, que a partir del 2014 los comercios se vinieron abajo, claro, por las guarimbas. Las guarimbas hicieron un daño no solo a la patria, a la paz espiritual de la familia, sino también a toda la clase media y a su... Fíjate, Olga, a ver, los tiempos no son los mismos. No son los mismos tiempos del año 2014, 2015, 2016, en donde ya en 2016 creo que fue lo del decreto Obama, y donde 2015 se intensifica hasta el año 2019, se intensifica el bloqueo y el robo de CID, como nómeros y todo esto. Con la connivencia siempre de gobiernos aláteres a Estados Unidos. Pero en el caso de Venezuela, yo quiero recordarle algo al pueblo. Recuerde qué pasaba aquí en el año 2019. Cuando los BRICS no se habían hecho fuertes. Los BRICS van en crecimiento. Los BRICS son una organización joven, pero va en crecimiento. Pero cuando los BRICS no tenían fuerza, una fuerza suficiente como para enfrentar al viejo orden mundial, obviamente Estados Unidos estaba envalentonado. Es bueno, perdón, diputado, es bueno explicar aquí, porque aquí hay niños que nos ven, aunque no lo creas, tengo niños y adolescentes que ven el programa. ¿Qué los BRICS? Les explico qué los BRICS. Rapidito. Rápidamente, eso es una organización económica mundial, en este momento, que incluye a Rusia, China, Brasil y Sudáfrica. Está ahora mismo, hoy está comenzando el Congreso de los BRICS en Sudáfrica, y van más de 30 países invitados, entre ellos Venezuela. Y de esos 30 países, la mayoría están pidiendo ser miembros del BRICS. Eso es un nuevo orden mundial, un nuevo orden económico al cual Estados Unidos le está atacando. Claro. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Siempre lo que decía Chávez, de lo local a lo regional, lo regional a lo nacional y lo nacional a lo internacional. Bueno, pero lo que yo quería, cuando te hablé del 2014-2017, la violencia, el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, el magnicidio frustrado, uno se imagina que, por ejemplo, como tú hablaste de Ecuador, lo que ocurrió recientemente en Ecuador, con el candidato que fue asesinado, Villavicencio, y que toda la campaña que se hizo tiene mucho que ver con estas políticas, bueno, no políticas, no, con estos direccionamientos, eso son políticas, direccionamientos de Estados Unidos para evitar a toda costa que se sigan sumando gobiernos que llamen a la unidad latinoamericana, en este caso que el correísmo, porque ciertamente es una corriente de, que apoya, sí, a Rafael Correa, llegue al poder nuevamente. O sea, imagínense la situación de haber asesinado a un candidato presidencial en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral, que además la campaña mediática fue brutal para acusar a Rafael Correa de tal aberración. De ese crimen, sí, eso fue las primeras 24 horas era acusando a Correa de que estaba detrás del asesinato de Villavicencio. Y ciertamente también decía el presidente Nicolás Maduro en ese programa Maduro Más, que el tema de las redes sociales y los medios de comunicación han cambiado mucho, se ha variado mucho la situación y Y el bombardeo de contenidos en contra de Rafael Correa fue tan brutal, sí, que ciertamente hubo un giro en las encuestas y el resultado dio que efectivamente la candidata de la Revolución Ciudadana va para balotaje. ¿Cómo viste tú ese proceso? Yo no diría que hay un cambio en las encuestas. Yo creo que si las cosas se manejan como deben manejarse y no se continúa con una campaña de terror que está propiciada por el mismo sistema, el mismo Estado, desde Lazo, a través de su policía, a través de los cuerpos policiales, que te recuerdo que fueron los mismos que le tiraron el golpe de Estado a Correa, acá el intento de golpe de Estado. Te recuerdo eso, sí. Lo secuestraron, de hecho. Sí, lo secuestraron. Ahora, estamos hablando de, según los resultados, hay una diferencia de 10 puntos, 33-23, entre Luisa González y Noboa. Hay unos grupos aparte que obtuvieron el resto de los porcentajes. Pero yo creo que hubo alejamiento, porque funcionó la técnica del miedo, y hubo alejamiento de mucha gente que no fue a votar.
Si se hace una buena campaña y se estimula al pueblo a no tenerle miedo a esa campaña de terrorismo, es posible que Luisa sea la próxima presidenta de Luisa González, sea la próxima presidenta de Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, estoy buscando los nuevos resultados. En el caso de Guatemala, yo voy a decir lo mismo que decía Diosdado. Nosotros felicitamos a los pueblos por haber obtenido esos resultados. Ahí hay esperanza. Por ejemplo, en el movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ahí hay esperanza, ¿verdad? Esperanza del pueblo guatemalteco. Ahora, repito, yo siempre lo digo en el programa. Una cosa es llegar al poder y otra cosa es tener el poder. Así es. Diputado, nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza haciendo un análisis con pinceladas de lo que está ocurriendo en la política global. Seguimos en La Balanza conversando con el diputado y periodista Mario Silva García, que nos acompaña hoy, miembro además de varias comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y comisiones especiales, como entre las permanentes la Comisión de Contraloría y entre las especiales recientemente la comisión que analiza e investiga las declaraciones de Donald Trump en contra de Venezuela. Pero de ese tema no vamos a hablar ahorita porque ese es largo y todavía no, la comisión no y no estoy autorizado. Exacto. La hasta ahora, lo único que sí estoy autorizado para decir es que la Cruz Roja con el señor Villarroel se le entregaron 800 y pico mil de dólares, eso hay que decirlo. Se lo entregó la fundación secuestrada que tiene la fundación Simón Bolívar en Cico. Es lo único que puedo decir así, para que tengamos una idea de qué es lo que han hecho la ONG. Bueno, nosotros queremos volver al tema, diputado, del análisis político nacional y su relación con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Obviamente, como decía el comandante Chávez, está totalmente vinculado, no hay ningún hecho aislado. Y estábamos hablando del caso de Ecuador. En el segmento pasado estábamos conversando precisamente que Ecuador viene de un periodo de mucha turbulencia política. Recordemos que quien terminó con la turbulencia política que históricamente ha habido en Ecuador, sobre todo en los últimos 40 años, fue Rafael Correa. En Ecuador los presidentes, igual que en Perú, salían presos o se salían huyendo del país o había cambios intempestivo de gobierno por golpes, qué sé yo. O sea, una situación muy compleja la de Ecuador a nivel político. Vuelve la misma situación con el presidente que traicionó a Correa y ahora con Lazo. Es la misma situación a tal punto que Lazo declara abiertamente que tenía que disolver a la Asamblea Nacional, que tenía que aplicar la muerte cruzada porque ya la Asamblea Nacional no permitía el ejercicio del gobierno. Y a tal nivel de decir, declarar que el problema es que la Asamblea Nacional, por ejemplo, sacó una ley que no permitía que los policías disparasen sin preguntar. O sea, imagínense el nivel de fascismo de Lazo, que dice que el problema, uno de los problemas era que la Asamblea estaba sacando, entre otras cosas, leyes que iban en contra del ejercicio de la implementación de la fuerza policial. Es una situación bien compleja. Se disuelve la Asamblea, se va a elecciones porque así lo establece la Constitución, pero la situación ahora... Y comienza una ola de asesinato. La situación ahora ¿tú viste, imagen más ridícula que uno de los candidatos de la derecha yéndose con 100 personas al lado, él con un chaleco antibalas y después le pusieron una manta de chaleco, una manta antibalas encima para él votar? O sea, eso, Luisa González se pareció normal. Fue, votó, siempre con sus medidas de seguridad y listo. Ahí hay unas células durmientes. Igualito que pasó aquí en Venezuela. Ya, mira, todos los hechos que puedan estar, todos los guiones que puedan estar preparando y planes que puedan estar preparando en otros países tienen que ver. Ya nosotros lo hemos visto. Aquí nosotros hemos visto con todos los planes, las planificaciones que han hecho, que están haciendo actualmente, nosotros ya las vivimos. Mira, el tema de Ecuador es un tema más profundo, es Manta. Es la base militar. Te repito, acaban de entrar en Perú, es más de hecho autorizado por una asamblea que está gobernada por la oligarquía, por una dictadura llamada Boluarte, y autorizan a que entren armamento, o sea, no solamente tropas, sino armamento militar estadounidense y japonés. Así es. Empezando por allí. Y segundo,
¿Perú a dónde está? Está cercano a Ecuador. Necesitan manta. ¿Por qué? Porque hay un plan de recolonización de toda Latinoamérica. Boric, por ejemplo, en este caso, no hay problema. En el caso de Argentina, acaban de amenazar otra vez con un juicio a Cristina para que ella no se pronuncie y traten de ganar las elecciones que vienen, después de las PASO, que fueron una terrible derrota y es producto de todo lo que ha hecho de mal Fernández en Argentina. Pero ya Cristina la volvieron a amenazar con otro Laufer. Es decir, una sentencia que se había dado por sobreseída, la vuelven a activar. O sea, ¿qué estamos viendo? Una, están trabajando con Laufer, están trabajando con instalando lo que instalaron aquí en el 58, que es una dictadura con Betancourt, una dictadura disfrazada de democracia, en el caso de Boluarte, y están presionando a los demás países. Al mismo Lula tienen que estarlo presionando, ahora que forma parte de los BRICS, al caso de Bolivia, Arce, lo deben estar presionando. Ellos se han encontrado con tres piedras en el zapato duras, con las que no puede, porque ya nosotros hemos probado de todo, de bloqueo, de sanciones, medidas coercitivas y terrorismo. Todo. Son Nicaragua, Cuba y Venezuela, que somos ejemplos. Y lo interesante, diputado, es que además hay un elemento que en el caso de Ecuador, también en el análisis que cualquier periodista haga de la situación electoral en Ecuador, es que hay un problemita que la derecha se encargó de romper la unidad de los factores de izquierda. Por ejemplo, en Ecuador, lo que se ve en estas elecciones es que sitios donde normalmente gana la izquierda, en zonas, provincias de la sierra, gana Noboa. Que Noboa es particularmente la costa de Guayaquil. Noboa es el Fondo Monetario Internacional. Sí, no, además y de paso, es el poder económico ecuatoriano, es el hijo de Álvaro Noboa. Y de paso, Olga, hay que alertar sobre el discurso de Noboa. Noboa no fue un discurso contra Correa, ni hizo un discurso contra Luisa González. Noboa va directamente al joven que no está identificado con la izquierda, o que se mantiene, ¿cómo le dicen?, ambiguo. El discurso de Noboa es un discurso de un muchacho que es joven, tiene 30 y pico de años, sí, 33. El hijo de Álvaro Noboa. De Álvaro, político reconocido. Y que es de derecha, y es pro Fondo Monetario. Y el discurso que está teniendo es un discurso de jóvenes. Hay que tener, lo que decía ayer el presidente, que nosotros tenemos que reestructurar todos los contenidos. Es absolutamente cierto. Así es. Nosotros no podemos seguir aburriendo. Pero lo cierto, diputado, con el tema de eso que mostró la elección, es que nos afecta cualquier ruptura dentro de la unidad de los procesos revolucionarios. Claro, siempre. Hay, por ejemplo, decenas de analistas cuando tú haces un paseo por lo que ha sido los resultados electorales de los últimos años, se evidencia que, por ejemplo, el Pachacuti, que es un movimiento importante indígena, no es el único, pero es un movimiento importante indígena, un partido político, no estaba activado con la Revolución Ciudadana, un comentario. Y cosa para extraña, porque en esos tiempos en que el Pachacuti estaba confrontando a Correa, estaba la Revolución en Bolivia avanzando, que es una revolución netamente indigenista. ¿Y qué pasó con Ecuador? Lo que pasa con Ecuador es más complejo, porque digamos que el Pachacuti también es un partido que tiene muchos años, sí, que ha tenido, digamos que decepciones también. Una de las primeras decepciones fue con aquel presidente que dio el golpe de Estado, que era militar, que Lucio Gutiérrez, y ahí hubo una ruptura, y empezó el trabajo de cansar los que acompañaron el discurso de Chávez, llegaron al poder y luego traicionaron. Pero lo cierto es que me pongo a pensar y quiero preguntarle, hay una situación, el presidente Nicolás Maduro está llamando a la unidad de todos los factores, porque esto no es un problema electoral. Ni es un problema político. Esto no es un problema momentáneo de cara al 2024. Ciertamente ya estamos en una época electoral, 2024 se acercan las elecciones presidenciales, pero esto no es un problema electoral, esto es un problema de soberanía, de protección de la dignidad o de protección de la estabilidad, de la paz en Venezuela. Entonces, pues nada, uno ve como el Pachacuti, que
además, bueno, ciertamente no tenía tanta fuerza electoral, pero sigue siendo una fuerza electoral, aquí ocurre lo mismo. Entonces hay sectores que de pronto no se dan cuenta quién es realmente el enemigo, cuál es la importancia de la unidad de un proceso revolucionario, independientemente de las contradicciones que se puedan dar dentro del proceso, porque en todo proceso hay contradicciones, y más es un proceso que busca transformar, y un proceso asediado, por supuesto, agudiza sus contradicciones, porque es difícil manejar un país en asedio, es difícil manejar un gobierno en bloqueo, es difícil manejar una política frente de debate y de discusión cuando además otros te están llamando al odio. O sea, es complicado en términos de manejar la política, en términos de manejar los símbolos, en términos de tomar decisiones, llevar adelante un proceso revolucionario con estas características, pero hay que mantener la unidad. Y eso es lo que sectores pequeños no han entendido. Y yo quisiera tu opinión al respecto. Mi opinión, mira, yo no creo en la ingenuidad de nadie. Nada de ingenuo. Las separaciones no se dan por ingenuidad, eso es mentira. Se dan por intereses, que eso es otra cosa. Te lo digo específicamente en el caso de Venezuela. Pero actualmente, y es el llamado que hace el presidente Nicolás Maduro, ya el tema no es ideológico nada más. No es ideológico. El tema es que toda la gente que en algún momento acompañó a los sectores de derecha, ya están hastiados de tanta injerencia, de tanto robo, de tanta hipocresía y tanta mentira por parte de ese sector. Ya no estamos hablando de un partido político, estamos hablando de un sector que votó por ese sector, porque le engañaron, le metieron en la cabeza que nosotros somos el diablo, somos los comunistas, somos terribles, somos dragones, somos todo lo que ellos quieran. Ese sector en este momento está absoluta y plenamente decepcionado del sector de la derecha. No, ve que te estoy apartando los partidos políticos. Te estoy apartando Primero Justicia, COPEI, AD. Te estoy apartando todo eso. Incluso el PCB. Te estoy apartando ellos. Pero hay gente que está tan hastiada y que quiere a su país, que quiere participar de la invitación que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Porque primero, es una invitación a que evitemos de una vez la debacle de una, pues, por ejemplo, de una intervención militar, lo que ocurriría con una intervención militar. Que nos veamos reflejados en lo que es hoy Libia. Exacto. Cosa, en lo que ha sido Libia, Irak, lo que ha sido Irak, lo que ha sido Afganistán. Exacto. Ojo, es muy difícil que ellos lo hagan en Venezuela. Yo siempre digo que nosotros no, nada más no tenemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, también tenemos una milicia y tenemos un pueblo. Y un pueblo que definitivamente va a ponerse rodilla en tierra para la defensa. Pero la amenaza está latente, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirte, yo no creo nada en ingenuidades. Las divisiones siempre son por intereses. Es más, de hecho, si nos vamos al globo terráqueo, el problema ahorita en el globo terráqueo es económico, no es ideológico. Lo ideológico se va a cada nación. Es el planteamiento y la elección que tenga cada pueblo de la forma de gobierno que quiere y de la defensa de su soberanía. Por eso te digo que nosotros estamos más que fortalecidos. Eso sí, hay que estar alerta. El presidente lo dijo ayer, lo dijo Diosdado, y no, el presidente ya lo había dicho antes, haciendo un llamado. Yo creo, vuelvo a repetir, que hay algo de fondo. No, es que se nota por las declaraciones de Ledesma y otro, y por la forma en que se conducen algunos líderes políticos de la derecha, algunos de ellos inhabilitados, no, como el caso perdón, de María perdón, Corina y quiero, Machado. Y quiero recordar algo que dijo Diosdado Cabello, eso sí lo digo frente a las cámaras y con toda responsabilidad. Quien se coma la luz, después no chille. Sea del sector que sea, el que haya aceptado que se le engañe, bueno, repito, no es engaño, o que haya aceptado dinero para tratar de conspirar en contra de la nación, escúchelo bien, no se trague la luz y después no chille. ¿Entendido? Bueno, obviamente, el que transgrede la Constitución y las leyes tiene que ser perseguido penalmente y enjuiciado y condenado según las leyes venezolanas. Nos vamos a un corte, diputado Mario Silva, y continuamos en La Balanza analizando temas importantes de naturaleza política.
Ponemos en la balanza conversando con el diputado y periodista Mario Silva García, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado, yo antes de continuar, porque quisiera que también me comentara un poco de la situación que se está dando actualmente en Europa, si pudiera a lo mejor unas pinceladas con la situación actual en Rusia. Claro, es poco tiempo, pero bueno, ojalá pueda dar una pincelada. Pero antes de eso quiero mostrarle un video del Papa Francisco, que a mí me llamó mucho la atención. Yo se lo quiero pedir al director y quisiera que lo comente luego de verlo. Señor director, por favor, permítanos el video. En la Argentina, lamentablemente, hay ahora sectores de la juventud, desinformados o no, pero que siguen mucho estas ideas que no tienen un sustento. Bueno, por eso mencioné síndrome 1933. Mm. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia, es un político de laboratorio, una buena persona. Pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Un muchacho no se casa con una chica sin historia. Una chica no se casa con un muchacho con historia. Quiere conocerle la familia, de dónde viene. Entonces, en la política, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pertenencia? La pertenencia. Pertenencia al partido, cuando yo era chico, era casi como una religión. Sí, sí, era una religión. Casas que eran radicales a muerte, pero todos los viernes pasaban los socialistas vendiendo La Vanguardia, porque no se la dejaban vender en los kioscos, tiempo de, estoy hablando de 50 y tantos, y los radicales de casa iban a comprar la Vanguardia para estar contra el gobierno, ¿no? Porque había una pasión política, ¿no? Pero había fundamentos. Total. Estos socialistas creían en su fe y se defendían. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Mm. Se recompone siempre. Porque es centrípeta. No es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿eh? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habla los en horizontal. Pobres. Interesantes declaraciones del Papa Francisco. Tenemos varios elementos. Uno, el análisis que hace de la capacidad que tiene la ultraderecha de recomponerse permanentemente. O sea, estamos hablando de que estamos viviendo una situación similar a la situación de Alemania de 1933 con Adolfo Hitler. La derecha en medio de sus batallas de ego tiene mucha más capacidad de unidad que la izquierda. ¿Qué es lo que le preocupa al Papa en esa entrevista, en ese pedacito de la entrevista? La neonazificación, es decir, volver a 1933 en una situación de total auge de la derecha extrema, del odio por otros seres humanos, que era lo que expresaba, digamos, que esta derecha extrema, el exterminio de quienes piensan distinto. Lo está viendo en Ucrania, lo está viendo con los discursos de incluso líderes políticos en Latinoamérica, porque, por ejemplo, estos líderes, que eran líderes, llamados líderes, tipo Antonio Ledezma, o Leopoldo López, o el propio Guaidó, son de pensamiento criminal. María y expresan, María Corina Machado, expresan su odio y se valen de cierto poder para poder lograr sus objetivos. Y así en el continente está ocurriendo también en Argentina con liderazgos que van surgiendo, ocurre en Perú con el liderazgo que ha surgido, que ahora está en la presidencia. O sea, hay una situación a nivel mundial muy compleja y se repite. Tenemos en El Salvador a Bukele, que
ciertamente, es un liderazgo en el que tú le haces la pregunta de la justicia social y se cae por sí mismo. Porque ha sido una campaña a los jóvenes, hablando de que ese es el tipo de liderazgo, que es un liderazgo que es fresco, joven, sí. Eso es mentira. Y que además comete importantes violaciones de derechos humanos, sí. Que a la luz de la campaña que se hace ver como bueno. Uh-huh. Miente que algo que hay, además que terminas convenciendo. Esto le preocupa al Papa Francisco, esto nos preocupa a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no solamente a la izquierda. Que valga decir, la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la izquierda es centrífuga. Es decir, el que no entiende los valores y principios del socialismo, de la justicia social, de una humanidad posible para todos, termina saliendo del proceso. Por eso es que vemos tanto traidor. Pero la derecha es todo lo contrario, los traidores se van reagrupando y se van reacomodando y se van formando nuevos grupos. Eso es lo que está diciendo Papa Francisco y es la lectura que uno hace. Háblame un poco, porque esto además también está ocurriendo en Europa y está ocurriendo en España, digamos con todo lo que se vio con Vox, con este posicionamiento del PP, que ahorita no haya cómo hacer gobierno y a lo mejor van a otra elección, porque es que si no logran ponerse de acuerdo van a repetir las elecciones generales. Aquí hay un chiste, ¿ven? Por ejemplo, cuando tú ves a Donald Trump acusando a Biden de socialista, ahí está la ventana de Overton completa. Así es. O sea, ¿cómo tú vas a acusar de comunista o de socialista a Biden? O sea, y lo ves, eso pasa. Está pasando igual en España, está pasando igual en Europa. Todo aquel que tenga ideas progresistas, ni siquiera son centro izquierda, son terroristas. Son comunistas que vienen a quitarle la propiedad privada a los santos anglosajones. Yo creo, te voy a hablar del presente. No solamente el hecho, me encantó la declaración del Papa porque te habla precisamente de la Alemania del 33 al 45, que es la nazificación de la nación. Esa nazificación que no es, escucha bien, no era casual, estaba respaldada y financiada por las transnacionales norteamericanas, por la Ford Motor Company, la IBM y compañía. Vamos a quedar claro, para que sepan de historia, camarita, para que se metan historia. Ahora, te voy a hablar del actual. Yo creo que Estados Unidos, para tratar de mantener su hegemón, no le va a importar destruir a Europa, y Europa se va a dejar destruir. No estoy hablando de los europeos, de los pueblos europeos, estoy hablando de los gobiernos europeos. Bueno, que arrastran a los pueblos, obviamente. Exacto, no, pero es que, ¿por qué yo siempre hago esta diferencia? Porque queda de parte de los pueblos si se alzan o no. O sea, tú te has encontrado, por ejemplo, en el pueblo español, un pueblo que está domesticado por unos medios de comunicación que son terribles, o sea, de juguetico, pues. De Telecorazón, de Revista Hola y compañía, de ver cómo le da un beso la duquesa al duque y cosas así por el estilo. Lo que hicieron fue enfermar la cabeza del español. Y eso no viene de ahora, eso es un trabajo que se hizo desde la transición para acá. Igual pasa en Alemania, igual pasa en Francia, igual pasa en todas partes. En Francia está a punto de ganar otra vez no tarda en ganar Le Pen. Como en Italia acaba de ganar la Meloni. Estamos hablando de la ultraderecha. ¿Cuál es la explicación? Fíjate, tú escuchas a Meloni hablando de las causas, de por qué Francia está acusando a Italia si Francia es la que provocó las consecuencias de la migración de África a Europa. ¿Por qué? Por la colonización terrible, explotadora, humillante de Francia en África, ¿verdad? Que dicho sea de paso, está ordenando. No Francia, también Inglaterra. No, pero ustedes dicen en este caso específico Francia, porque está ahorita ordenándole a la CDAO, ajá, que ataque a Níger porque no le van a entregar uranio. Así es. ¿Estás entendiendo? O sea, mi uranio, yo tengo mi país, ¿verdad? Yo tengo aquí mi petróleo. Entonces llega a Francia y dice que me ataquen porque yo no le estoy entregando su petróleo. Para los que no saben, la CDAO es el tribunal de la comunidad africana. De una comunidad africana. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrarte allí? La tumba del imperialismo norteamericano, la tumba del neoliberalismo, está en Ucrania. La tumba incluso de aquellos neonazis, como el caso de los polacos, que están tratando de tomar, ya se les despertó, tú sabes, el nazifascismo, y quieren meterse porque ellos consideran que hay una parte de Ucrania que es de ellos, ¿verdad? Pero la tumba neoliberal está allí.
¿Tú sabes qué días son claves para nosotros entender perfectamente cuál va a ser la política mundial? Hoy, mañana y pasado. Los resultados del BRICS, de esa reunión del BRICS. ¿Cuántos países van a entrar ya en proceso de inclusión dentro del BRICS? ¿Cómo va a ser el tema de la desdolarización? Porque eso es más importante. Eso es más importante, que tú no lo creas en este momento. Es lo más importante, que hay que sacarse de encima el yugo del dólar. Claro, pero mientras ocurre eso, diputado, más agresivo se vuelve. No, y se siente amenazado. Por ejemplo, la OTAN, en la reciente reunión, uno de los temas de los cuales hablaron fue particularmente... Te hablo como belicista en este momento. ¿Cómo seguir financiando y cómo seguir armando? Olga, te hablo como belicista en este momento. La OTAN no tiene capacidad para derrotar a Rusia y a China. Se perdieron. ¿Sabes cómo el? Te lo voy a poner así. La OTAN en este momento es el matón de barrio que tiene la misma pistolita de hace 20 años. Y se encontraron con una Rusia que se preocupó no solamente por avanzar tecnológicamente, sino por avanzar también en defensa. Igual con China. Así es. Igual con China. A China ahorita mismo le están haciendo un bloqueo con la cuestión de los chips. Perdón. Le están haciendo un bloqueo ahorita con el tema de los chips. ¿Para qué? Para frenarle el avance tecnológico, y resulta que China ya tiene montado, claro. ya tiene montado un viaje de fábrica para empezar a producir sus propios chips y no depender de nadie. Pero la diferencia, diputado, entre la OTAN y Rusia y China, es que la OTAN, aunque tenga menor capacidad militar, tiene bases militares en todas partes. China y Rusia no. ¿Y? O sea, China y Rusia no tienen una política de defensa con bases militares hacia el exterior. Te voy a hablar otra vez como belicista. Ahorita tener 100 bases militares no son determinantes. Estamos a las puertas de una posible guerra nuclear. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Dime tú, escúchame bien esto, porque yo no voy a decir como dice Ledesma. No, lo que pasa es que hay que atacar a Venezuela, porque Venezuela, un misil que llegue, que vaya de aquí de Venezuela a Estados Unidos es más rápido que uno que eso es mentira. Eso es mentira. Una guerra nuclear en este momento, en menos de una hora, pone todas las bombas nucleares en los sitios exactos donde ellos quieren. O sea, que tener ahorita bases militares, me lo vas a creer, quiero que me creas esto que te voy a decir, más bien es un gasto para las naciones. Pero es que no les importa. No importa, pero eso es un gasto. No les importa en este momento eso no es estratégico. Que sus bases militares son una forma también de controlar también todo el negocio que tienen ellos. No importa. Del narcotráfico, de la trata de personas. Estoy totalmente de acuerdo, pero te repito, no es concluyente para el dominio del mundo. Alhamdulillah. Gracias a Dios, porque la situación es compleja. Nosotros, diputados... Por eso te digo, perdón, déjame para decir algo rapidito. 22. ¿Hoy es 22? Hoy es 22. 22. Primera vez que me sé las fechas, creo. Yo también. Pues. Sí, yo soy muy malo con las fechas. Y cuando me dicen, ¿cuál es el día con tu cumpleaños? Bueno, no sé, no me acuerdo, pero es 22, 23, 24. Creo que es los BRICS. Es hoy, mañana y pasado. Mejor así, si quieren averiguar nada. Pero los resultados... Y escucha bien, les voy a decir algo. Peor todavía. Ten por seguro que la media internacional va a tratar de tapar los resultados del BRICS. Obviamente, pero nosotros nos encargaremos en estas ventanas de decir la verdad. Pues eso es lo que llama, lo que dice el presidente. Hay que elaborar contenidos. Contenidos que sean contundentes en el mensaje, que sean... Me porté bien, ¿verdad? Siempre te portas bien, diputado. Recordemos que el diputado también es conductor de La Hosquilla. Una cosa que yo quería comentar, que es importante también, ya que estás aquí. Ciertamente el presidente Nicolás Maduro hablaba de digamos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero parte de adaptarnos a los nuevos tiempos implica incorporarnos a las nuevas plataformas. Claro. Porque los BRIC no solamente estamos hablando de la plataforma financiera, también tiene que haber, y de hecho la hay, una nueva plataforma comunicacional. Tenemos varias aplicaciones en diferentes plataformas que se pueden usar para la comunicación y para evitar la censura. Parte del problema es que nos están censurando en YouTube, en Twitter, nos están censurando en TikTok, y nosotros tenemos que avanzar también hacia otros
a otras plataformas. Yo estoy saliendo en vivo por Twitter, que ahora está en Moss. Me encanta que esté del lado de Moss, porque Moss está, parece que está en contra de Biden, ¿verdad? Entonces, bueno, que estos son cocodrilos del mismo pozo, pero ahí van. Bueno, entonces estamos saliendo por Twitter en vivo, estamos saliendo por BK, que es el Facebook ruso, estamos saliendo por Facebook, que a veces nos limita. Cuando hablamos de Ucrania nos comienzan a llamar. El caso de YouTube... Cuando hablas de Rusia, cuando hablas de Ucrania... Al hablar de Ucrania depende del tipo de contenido. Si hablo mal de Ucrania me tumban. Pero estamos saliendo por cuatro ahorita. BPK, Odyssey, ¿cuál es otra? Hay varias plataformas que no tienen... ¿Cómo se llama? Hay varias plataformas que no tienen veto. Pues el caso de BK.com no tiene veto ni siquiera de derecho a autor, que eso es bueno. Sí, pues a veces por una cancioncita que tú pones, entonces te vetan todo el programa. El video. A mí me ha pasado. Bueno. Yo invito entonces... Perdón, pero para decirlo, BK.com, Odyssey... son las rusas. Está, no sé, lo que pasa es que con Twitch ahí trataron de enfrentar a Moss con Twitter, pero no le salió bien el juego. Bueno, el caso es que mientras más diversifiquemos los canales y los métodos de comunicación, si los sacan por la puerta, meterse por la ventana. Así es. Bueno, y eso es parte de la naturaleza del ser revolucionario. Si no puedo por... Si me sacan por la puerta, entro claro. Por la ventana. Nos tenemos que ir, diputado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su análisis, por permitirnos este pedacito de tiempo. Esperemos que podamos conversar pronto sobre otras cosas que quedaron en el aire. Muchísimas cosas, entre ellos, luego, las conclusiones de... Ya, solo la cosita. Yo quiero invitar a todos los muchachos, los jóvenes, primero a escarbar la memoria. No es difícil. Meterse en YouTube, meterse en las plataformas, empezar a buscar qué pasaba aquí antes. Qué pasaba en la Cuarta República, qué pasó en estos últimos 9 años de los ataques que nos hicieron. Averiguar bien, documentarse antes de emitir opinión. No obedezca a la opinión fácil. Yo siempre digo que es más fácil que nos engañen por aquí, a que nosotros investiguemos, confronten, investiguen. Ustedes mismos, porque cada persona que tenga un teléfono es un periodista en potencia. Pero no se deje engañar. Utilice este medio para reflejar la verdad. Sí, vamos a convertirnos en vigilantes de las noticias falsas para poder defender nuestra dignidad, defender la verdad, que es la primera víctima de esta guerra contra los pueblos. Nos despedimos, gracias a todo el equipo de producción, gracias diputado por habernos acompañado.